Óigame, estamos viendo más público poco a poco en el estudio, así que gracias, muchas gracias, buenas noches. Hoy la vamos a pasar espectacular. Saben que si usted quiere asistir, estamos ya con más cabida. Así que lo que tiene que entrar es al Facebook de Raymond y sus amigos. Entra ahí y vaya a buscar la información para que nos acompañe aquí en vivo en el estudio, porque ya hay más cabida para nuestro público. Y aquí está la evidencia. Aquí tenemos una gran cantidad de público. Qué bueno sentirse ya, ¿verdad? Como que estamos regresando a lo que es. Así que se siente bien rico, hacía falta, como este fin de semana largo que viene ahora. Ave María, por fin yo dije, ay, poquito de sol, porque las cosas nunca salen como uno quiere. No dice, weekend largo, nos dan el lunes, coge el lunes, ay, qué bueno. Pues mira, desde el jueves empiezo yo a celebrar, viene una vaguada. Nunca salen las cosas como uno quiere. Ahí viene una vaguada, entonces dije, pues mira, nada. Que llueva, está bien, que pase, cojo sol el sábado, viene otra detrás. Mira cómo siguen pasando las cosas aquí. Es como cuando tú coges unos chavitos de reintegro de Hacienda, o coges unos chavitos del PUA, que eso no se puede hablar mucho de eso, porque del PUA no hablemos, pero coges unos chavitos por ahí y cada vez que te llega dinero de algún lado, se te daña la nevera o se te daña el carro. Algo siempre se daña cuando te llegan unos chavitos. Son las cosas que nunca salen las cosas como uno quiere. ¿No te pasa que cuando estás en un tapón, tú ves el carro al lado, el carril moviéndose, y tú loco por tirarte, y tú loco pues avanzando, y te tira, entonces ahora es que se mueve el otro. No se mueve, tú, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y dice, pues vuelvo al otro. Pángara, se estanca ese, y el otro, es como que lo hacen para chavarte la vida a ti. Es como cuando tú tienes una foto, dice una foto que tienes que ya planificada para mucho tiempo, te sale un barrito en la frente. ¿No te pasa eso? Óyeme, y cuando vas a salir a comer afuera, que tú dices, voy a sorprender. Esto me pasó a mí hace poco. Estaba en una reunión y como que me dio hambre. Yo voy a llamar a mi esposa, la voy a llevar a comer. Un restaurancito que a ella le gusta, que es así oscurito y todo. Y yo muerto de hambre. Sí, los artistas también. ¿Sí? Entonces, con un vinito y una carnecita. Ella es loca, las papitas con trufa y todo, ya cuadrado. Y la llamo, estoy de camino, ajá, te voy a buscar para comer en donde a ti te gusta. Me dijo, ay no, ya yo comí con Flay. Nunca le salen las cosas como uno quiere. Pero nada, mira, vamos. Hoy sí que van a salir las cosas como nosotros queremos, porque traemos mucha comedia aquí, la vamos a pasar espectacular. Arrancamos con la comedia de Raymond y sus amigos. Mira para allá. Es que yo no entiendo esto. Mira, vaya qué bruto, ¿no? Está tan viejo que no sabe bregar con el celular. Cállate la boca, animal de bellota, eso no es. ¿Eh? Lo que no entiendo es cómo es posible que el amor de mi vida, ajá, no me conteste los mensajes. Es que no te tiene que contestar el mensaje, ya el amor de tu vida viene por ahí. ¿Dónde? ¿Llegó Maruca? Se está acercando. ¡Llegó el Maruca! Amor. Ahí está. ¡El señor reprenda! ¡Dios mío! ¡Uy! Vale. Vale, está seguro ahí, eso es fácil ahí. Porque... ¡Cállate la boca! ¿Y por qué usted grita al verme? ¿Mm? ¿Ah, qué? Todavía sí serías Tarzán si te tiras en esta selva. Me erizo. Tarzán, si este no llega a Chita. Chita. Con el guineo te voy a dar en la cara. María, vale. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que. Lo que pasa es que a mí la jungla no se me da. Yo de verdad, yo no soy bueno para estar haciendo camping ni nada de eso. Ay, vale. ¿Tú te imaginas tú y yo en un camping, en un sleeping bag, bien apretados, bajo la luz de una fogata? Muchachos, si montas la caseta con los flacos que este sería la estaca. ¡Cállate la boca! Bueno. Doña Mercedes, lo que pasa, le voy a decir la verdad. Mire, lo que pasa es que usted ha puesto esa vara muy alta, ¿ves?
Yo estoy fuera de su liga. Yo no quiero ilusionarla a usted. Ah, ¿ilusionarme tú? Ajá. ¿A mí? Ajá. La dudo porque tú quedaste en el pasado. ¿Sabes qué? Te lo perdiste porque este 747 ya se te fue volando y tiene su piloto. Pues lo mejor que hace, porque este no llega ni a Chiringa Gaila, ¿sabes? ¡Cállate la boca! Mira, me voy a poner una yen en el rabo que te voy a cortar el hilo y te vas a ir al ajuste. Mire, doña Mercedes, por curiosidad nada más, ¿cómo es eso? Explíqueme, ¿cómo fue que me lo perdí? ¿Ah? Bueno, porque yo tengo un pretendiente que es un papacito. Y me propuso que fuera su novia y yo lo estoy considerando. Estoy considerando darle el... Sí. ¡Ave María, vale! Se quedó corto, perdió su break ahí, ¿ah? ¡Cállate la boca! Eso era suyo ahí, perdió su break. ¡Cállate! Se quedó lambío. Y por curiosidad nada más, ese pretendiente yo lo conozco. ¿Está celoso? ¡Cállese! No creo, porque a él le dicen el rey del karaoke. Porque tiene un buen canto. María. Y además quiere ser merenguero, a él le dicen. Él es Luis Fernando. Pasa, Luis Fernando. Ave María, mira ahí. ¡Vaya Tortillo! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡No me toques! ¿Cómo estás? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó ahí? Saludos. Parece que está actuando una novela turca. ¡Cállate! Saludos, mi dama bella, mi bella dama. Pero esta noche calla. Te espero en mi cama. ¿Pero cómo? Y tú eres mi bello rey. Así que ven y apodérate de este trono. Y aquí está el bufón de la corte, míralo aquí. ¡Cállate la boca! Este de merenguero no tiene ni un pelo. Sí, pues mira, como te había mencionado, este es mi terreno. ¿Eh? Todo lo que está aquí es mío y es perfecto para que tú montes tu food truck. Además, te voy a decir una cosa. El inquilino que yo tengo ahora mismo me debe como más de 8 meses. ¿Cómo? Y si yo quiero, lo puedo botar como bolsa ahora mismo. Y te puedo dar este espacio para ti. ¿Y cómo es que se va a llamar tu food truck? Mi food truck se va a llamar Tripletas Luis Fernando. Mira qué copión. Tú la pides y yo te la mando. Ay, María. Ay, pues mira, voy a ir a mi oficina a empezar a llenar los papeles. Y te veo allí para que me estampes tu firma. María, ¿con tinta azul o con tinta negra? Con tinta china para que no se me borre nunca. Qué bueno, porque esto es lo que tiene un lapicito y sin goma. Voy a vomitar, vengo ahora. ¿Qué? Vale. Ahí te espero, puchunga. ¡Puchunga! ¡Mire qué puchunga! Así que... ¡Cállate! ¡Está celoso! ¡Cállate! Así que tú eres Luis Fernando. Luis Fernando al que se lo comieron andando. ¡Te quedó bien! ¡Chócala, chócala! Hoy es día de pago. Sí, te quedó buena. Ahí está. Gracias, gente. Entonces tú eres Vale. Al que se lo comieron y gritaba, ¡please, dale, dale, dale! Pues, ¿sabes qué? Yo soy Junior, pero no juego ahí. De allá, de Bren ahí, yo no voy. Llego millo. Yo lo tengo y si no lo tengo, te lo consigo. Mire, don Vale, mira lo último que tengo. Esto es Fast and the Furious número 12. Aquí lo tengo. ¿Qué número 12? Si llevan por el 9. Pero bendito don Vale, de eso se trata. Exacto. La piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, en esta Toretto no puede guiar carro porque The Rock se le trepó encima y le dañó la espalda. Y entonces la película es con Hot Wheels completa. ¿Verdad? Adiós, mira.
¿Qué? Luis Fernando, papi, tú podrías hacer de Vin Diesel, ¿sabes, papá? Pues buena. Pues será por lo calvo, por más nada. ¿Tú conoces al Tusa este? Bendito. Luis Fernando es el rey del karaoke. Además, dicen las malas lenguas, don Vale, la mía, que es un asco, que él va a montar su food truck aquí mismito donde usted tiene el suyo. ¿Aquí? Aquí mismito. ¿Y cómo tú sabes? Bueno, porque, bendito don Vale, de eso se trata, de la piratería. Yo tengo lo que no ha salido y yo me he enterado lo que no se ha dicho. Mire, yo tengo hasta la promoción. Ahí está, mira, el food truck, Luis, mira, Fernando. Sí. Oye, está buena la promo. Tú me lo pides y yo te lo mando, ahí está. Oye, está buena. Y este es el menú. Oye, el menú está bueno, excelente, papá. Mira, está bueno. Tiene sorullitos de maíz, sí, igual que aquí. Ajá. Tiene bolas de yuca, que usted no tiene bolas de yuca. No tengo bolas de yuca no las tengo. No tiene ni de papel. Pero mira esto. Tripleta con cuatro carnes. Mira, desgraciado traidor. Esto es lo que yo voy a hacer. Aquí tú no vienes más a vender. Aquí tú no vienes más a... Te me va. Ave María. Te me va. Para un momento. Ay, padre, tranquilo. Papi, yo te voy a comprar todo lo que tú tienes ahí. ¿Qué? No. Yo te voy a comprar todo lo que tú tienes aquí. Oye, yo estoy a punto de ser el dueño de todo esto aquí. Y yo te voy a montar a ti aquí, papi, una vitrina para ti solito, para que tú vendas lo que a ti te dé la gana, brother. Don Val, olvídese de mí, Luis Fernando. Usted es mi angelito prieto y calvo que me salió del cielo. Gracias. Ave María. Gracias. Usted sí que vale. Usted sí que vale. Ahí lo tiene, el nuevo dueño. Y más aún, papi. Junior, ¿qué trabajas conmigo? Papi, tú me caes bien, Ahí te guindaste, ahí sí. Este es un tuzo, un traidor. Que este me traicione, mira, lo esperaba. Pero Junior, no. Junior es leal, como un perro fiel. Dile ahí, Junior. Junior no va a decir nada. Yo tú me voy, no tienes contrato. Cállate. No te metas ahí. No te metas ahí. Bueno, si tú lo pides, pues yo te lo mando y yo arranco y contigo me mando. Me voy con él, seguro que sí. Me voy con él. Ahí está. Aquí te encanto. ¡Dávale! ¡Qué sucio eres, Junior! ¡Qué sucio! Me dolió eso. Fue una puñalada trapera. ¿Qué está el negocio? ¡Me traicionaste! Todo lo esperaba de este, pero de ti no. Llegó el tren urbano. Acaba de llegar la sensación del merengue, Mickey Miguel y los mismos Doritas. Acabo de llegar lleno total en el Rancho 7. Y tú lo sabes. Lleno total en el Sanadú. Y tú lo sabes. Lleno total en Lomas del Sol. Y tú lo sabes. Llevo total en Cueva Pajita. Y tú lo sabes. Lleno total y... Ey. Anda. Se puede saber qué hace aquí Luis Fernando, el rey del karaoke. No se metan, muchachos, déjenme solo. Bueno, si estoy en el piso, métanse. Ok. ¿Tú sabes qué? Johnny Ventura es una plasta al lado tuyo. Tú eres mi merenguero favorito, acaba con él. Mátalo. Ay, yo no miedo. Quiero ver. Yo no quiero ver. Ahora esto. Vas a ver. ¡Mi hermano! Que se ven, se dan besos de lengua. Este es mi hermano. Sangre, papi. Oye, y quiero felicitarte, Luis, porque me dieron la noticia, Millo, de que vas a abrir aquí, van a sacar este food truck y van a poner el tuyo. Luis Fernando, tú la pides que yo te la mando. Te felicito. Ya era hora que le quitaran el tío cual sangano este. De verdad que sí. Felicidades, hermano. Felicidades. Tremendo. Y te voy a decir una cosa. Ya yo me reuní con los muchachos y sacamos un jingle para tu tío. Sí, ¿verdad? Sí. Qué brutal. Quiero escucharlo. Muchachos, vengan acá. Ay, no. Yo siempre temo en esta parte. Allá en el kiosco. Me da miedo. De Luis Fernando. Allá en el kiosco. De Luis Fernando. Quiero agua de coco. Me estoy asando, quiero agua de coco, me estoy asando y yo... La coco, dámelo coco, dámelo coco, dámelo coco, dámelo coco. Dale pulpa, 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 dale pulpa. Para ti y gratis, para ti y gratis, ¿oíste? Está pegado, ya está pegado. Así que Fernando, me avisa y vamos para acá, venimos a inaugurar aquí, ¿ok? Oye, y no tienen carátula, no tienen carátula hoy. Hoy no tenemos carátula porque vamos a estar en el kiosco de Luis Fernando. No en el kiosco del
puerco este de barro. Fernando, todo el mundo lo quiere y a mí no me quiere nadie. Ay, vale. Pero hay algo que tú no me vas a poder quitar. Porque ¿qué? No tienes dónde poner la peinilla. Ahí está. Vale. Yo quiero un selfie con ese hombre guapo. Me parece perfecto, mi amor. Pero contéstame una cosa. ¿Por qué no me has contestado mis mensajes? Yo he visto que los has leído, porque he visto las dos flechitas, los dos checkmal azul, los leíste. ¿Por qué no me contestaste? Yo tengo cosas más importantes que hacer. Ave María, qué golpe bajo. Adelante, tómate el selfie conmigo, dale, nena. Pues dale, vale, salte. ¿Cómo que me...? Pero no me pediste un selfie. No, vale, el selfie es con Luis Fernando, el rey del karaoke de YouTube. ¡Ave María! ¡Ay, Dios mío! Vale, además un selfie contigo me va a dar unfollows. Eso no me va a dar ni un like a mí. Luis Fernando... Eso es bueno, los unfollows. Eso está fastidiado. Ah, okay. Eso que te están sacando el medio. Maruca, él es el que se va a quedar con esta área aquí. Luis Fernando, tú la pides y yo te la mando. ¿Qué? Él va a ser aquí, va a montar el food truck, va a ser toda esta área, va a ser de la hora. ¡Ay, qué espectacular! Me encanta que vengas con ideas innovadoras para mí. Ideas y cosas nuevas para mí. Ahora mismo arranco para el beauty a contarle a todas las chicas que vienes con cosas nuevas para nosotras y que están bien para nosotras. Pide por esa boca, mami. Oye, Luis Fernando. Aguántame. Un ratito a pie y el otro andando. Oh, te voy a dar un beso así como de distanciamiento. Dale, mamita. Vale. Dale. ¡Eso era mío! ¡Vale! ¡Ay, vale, no le hagas eso, vale. Mira, ofrécele un recorte gratis también a Fernando. Fernando, el que se me está atragantando, que lo tengo aquí. Esto no se va a quedar así, ¿sabes? Esto se hincha. ¡Fernando! Aquí tengo los papeles. Doña Mercedes. Doña Mercedes, con permiso. Sí. Salte para allá. ¿Le podría hablar un momentito con usted? Uh-huh. Pase por acá, por favor. Déjame escuchar esto, ¿sí? Estoy poniendo esto aquí. ¿Cómo ando esto acá? Para que seas testigo, está bien. Uh-huh. Doña Mercedes, uh-huh. yo mirándola bien. Uh-huh. Doña Mercedes, yo la veo a usted y usted está tan. Uh-huh. ¿Tan qué? Estoy uh-huh. tratando. Ya, dígalo. No me sale tan. Uh-huh. Está tan. ¿Qué? ¿Qué está qué? Que diga. Déjeme que lo tengo atragantado. Tan bella, tan linda hoy. Que usted y yo deberíamos salir por ahí, no sé. Y quizás darnos unos drinks. ¿Unos drinks? No, a mí lo que me gusta es el combo completo. Vale, cuando coja el combo de Lela sorpresita. Pues eso mismo. Ahí descubrimos la sorpresita después de la cajita de feliz. Drinks. La cajita feliz. Cállate la boca. Vale, entonces usted quiere. Ay, o sea que, ¿sabes qué, Fernando? Lo siento. ¿Qué? Pero yo no puedo dejar a mi futuro marido sin este terreno y sin su food truck. Así que ahora mismo, hasta aquí llega lo nuestro. Y te vas. Ay. A tu casa, porque esto no se queda así. Vete. ¡No! ¡Sí! No. ¡Sí! Acepto mi derrota. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Qué vas a decir? Brincaste y saltaste y me ganaste. ¡Perdiste, Fernando! Ay. La cuarteta es mía y se queda. Luis Fernando, el que se va de aquí llorando. Porque Fernando, aquí yo soy el que mando. ¡Toma! Pues, me faltó decir aquí brincando. ¿Sabes qué, Vale? Vete, vamos, que nos vamos. Dale. Vale. Pásatelo bien. Eso es suyo ahí. Voy un momentito. Tengo está que... está como cisterna en Huracán María. Déjame ir a empolvarme la nariz. Voy a vomitar. ¿Qué? Voy a vomitar. Uy, Fernando. Esto funcionó. Le digo cero. Mira.
Aquí están los chavitos que yo te prometí. No, bueno, ahí el pueblo tiene que tener respeto. Permiso, ven acá. Esto estaba cuadrado. Cállate, Junior, cállate, que en la guerra y el amor todo se vale. Así que, vale, sal, que te quiero derramar toda mi pasión. Ahí sí que va a pasar esto. Dime qué pasa.